valiente. Me has demostrado lo mucho que quieres a Octavio, aunque él no te quiere a ti. Quiero mucho a su mamá. ¿No te gustaría tener un recuerdo de ella? De la mamá de mi esposo. De la abuelita de mi bebé. Claro que sí. Te voy a poner a prueba. Quiero saber cuánto quieres a Octavio. ¿Ves este collar, Maricruz? ¿Eh? Era de la mamá de Octavio. Él lo quería, pero Miguel me lo dio a mí. Como Octavio es un infame, pues yo no quiero nada de él. Tú se lo puedes dar cuando regrese, como tú piensas. ¿Lo quieres? Sí, señor Lucía, muchas gracias. Pues te lo regalo si lo sacas de allá. Pero es la mamá de Octavio. Con los dientes, Maricruz. Es el precio que te pido por ese bello collar. El collar es tuyo si lo sacas con los dientes. ¡Hazlo! ¡Hazlo, Maricruz! Con los dientes. ¡Hazlo! Sácalo con los dientes y guárdalo para que se lo entregues a Octavio cuando regrese, como tú dices. Demostrado lo mucho que quieres a Octavio, aunque él no te quiere a ti. Me sigue diciendo eso. Es que tú te empeñas en no querer creer la verdad. Octavio no te quiere, te desprecia. Se casó contigo para mortificar a su hermano. Él se fue huyendo de ti y claro que no te lo va a decir cara a cara. ¿Sabes qué? Ya está tramitando la separación. ¡Se va a divorciar de ti! No es cierto, no lo creo. Allá. Y si eso es verdad, entonces ¿yo para qué quiero este collar? Ni se lo voy a poder devolver. Bueno, a lo mejor yo me equivoco. Y algún día regresa por lo de tu hijo. Guárdalo, por si acaso. Eso era todo. Adiós, Maricruz. Te vas a acordar de mí. Maricruz. ¿Mató a Galope? No, pues se va a desnucar. Vamos a cansarla antes de que se mate. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Mi amor, no me dejes! ¡Yo te engañé! ¡Fue el destino que nos separó, Maricruz! ¡Maricruz! Dios mío, no puedo olvidarla.
sueños me tortura su pensamiento. Es que tengo sus ojitos. Sus ojitos clavados en el cerebro y en mi alma. Ay, Maricruz. Lo agarré con los dientes porque Octavio lo aprecia mucho. Era de su mamá. Pero la seño Lucía no tenía por qué hacerme que lo sacara con la boca. La seño es mala. Por eso María me dijo que ya no fuera para el rancho, ¿verdad? Primero me dice que le doy lástima. Luego anda repitiendo que... pues que mi chulito no me quiere y que ya nunca va a regresar. No. No, yo no creo lo que ella me dice. Debe ser porque me tiene harta Muina y segurito también le tiene harta Muina a mi Octavio. ¿Y si fuera verdad que Octavio se quiere divorciar de mí? ¿Si fuera verdad que se fue para esconderse de mí para siempre? No, no, yo no lo puedo creer. Tiene que ser mentira. Ay, solita tiene que ser mentira. Llegó el momento. ¡Ofelia! 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 Mi amor, ¿qué te pasa? Baja con cuidado. ¿Por qué estás así? Con cuidado. ¿Qué pasa? No encuentro el collar de perlas que tú me regalaste. Seguramente me lo robaron. ¿Qué, María? Entonces, ¿cómo quedaron don Ramiro y tú? Él siempre está triste. Y yo, pues, cada vez que pueda, les voy a llevar un taquito. Uh-huh. Y ahora más que Maricruz ya no va a venir para el rancho. Me da gusto que lo hayas tomado así, María. A mí lo que me da gusto es que la patrona ya no va a estar regañando a Maricruz. Ancina va a estar más a gusto allí en su jaca. No lo encuentro por ninguna parte. ¡Se lo tienen que haber robado! ¿Me llamó, señora? Sí, Ofelia. Busca por todas partes mi collar de perlas. El que me regaló Miguel el día de nuestro aniversario. Sí sabes cuál es, ¿verdad? Sí, señora. Pues búscalo, búscalo ahora mismo, por favor. Sí. Mi amor, lo tendrás entre otras cosas. Tranquilízate. No, no lo creo, Miguel. Y perderlo, pues yo mucho menos. Pues no es tan fácil de perder así un collar. Ay, ¿pasa algo? Sí, mi collar de perlas, el que me regaló Miguel. ¿Tú lo has visto? No. Sería terrible que yo lo haya extraviado, que me lo hayan robado. Bueno, seguramente aparece. No te preocupes demasiado. Piensa en el bebé, mi amor. Debe estar en algún lugar. En esta casa no entra nadie que no sea de confianza, ¿sí? Es que eso es lo que yo digo, porque tiene que aparecer. Sí, mi amor, ¡ay! Tranquilízate. ¡Ayúdenme! Amor, ya. Despacio, sube despacio las escaleras, amor. Señora, y ya busqué en todos lados, en todos los cajones y aquí en su cuarto no está. Entonces, ¿me lo robaron? Ay, señora, yo... No, no, tú no, por supuesto que no. Tengo plena confianza en todos los empleados de esta casa. Tiene que ser alguien que vino de fuera. No sé, alguien extraño a nosotros, pero... ¿quién ha estado aquí? ¿Quién? Solamente la... digo, Maricruz. Miguel, podemos hablar tranquilamente, prima. Este es el plan del que me hablaste, ¿verdad? El robo de mi collar de perlas. ¿Y dónde lo escondiste? No, no, Esther. No lo escondí en ninguna parte. En este momento, el collar está en poder de la basura y ladrona de Maricruz. ¡Maricruz!